Por 15º año consecutivo, la Fonda de la Calle Real, uno de los restaurantes con más prestigio de la ciudad colonial, con mucha trayectoria y de reconocimiento internacional, ha organizado la Carrera de las Charolas. Maxivisión está presente y les traemos estas impactantes imágenes. Sentido, ¿cómo ha sido la experiencia ya por tercer año consecutivo? Muy emocionante, es un convivio con los compañeros, estar acá con ellos, participar, sentir esa alegría del público apoyando. Contanos, ¿a quién venís representando? ¿Qué institución o qué restaurante? El restaurante La Reunión. Padrino que se declara hoy de la quinta, de la 15ª carrera de charolas. Pues la verdad muy contento, la verdad no me lo esperaba, pero ya que lo hicieron es para mí motivo de felicidad de saber que estoy presente en eventos que hace la ciudad colonial, que es el lugar de donde yo vine. ¿Qué te parece la incursión o la mezcla de la atención hotelera y de restaurantes con alguna disciplina del atletismo, con este caso una carrera? Pues la verdad es que creo que a veces todos tenemos, yo siempre he pensado que todos tenemos un talento y este tipo de eventos y de oportunidades hacen que uno los descubra. Creo que es muy buena oportunidad para la mayoría de meseros y bartenders que trabajan en los diferentes hoteles y restaurantes. Y es algo que los motiva no solo a querer pertenecer a una empresa, sino a querer sobresalir en la vida. Nos encontramos ahora con la representante de la Fonda de la Calle Real, una tradición en la antigua Guatemala y a nivel gastronómico conocida a nivel internacional, organizadores de esta competencia. Cuéntenos, ¿qué se siente estar llegando ya a los primeros 15 años de la carrera La Charola? No puedo decir más que una gran alegría. Me da una gran alegría porque la idea de haberlo criado hace 15 años fue para crear alegría primero a nuestro personal por aniversario y luego ya se convirtió en una tradición, pero es muy, muy esperada a nivel de la República. Me cuentan que las personas que se van de gira a recorrer los departamentos, que se llevan una comisión de empleados desde hace 2 meses que se van a un lugar y después a otro, se están regresando emocionadísimos porque todo el mundo dice, ¡ay, vienen de la Fonda de la Calle Real! Ah, bueno. Eso es una emoción y dicen, ¿cuándo es la carrera? Cuéntenos de la colaboración que cuentan ustedes con los organizadores de la Carrera de las Rosas, que les ha apoyado en la logística. Ellos son desde el principio, desde la segunda carrera, quienes nosotros contactamos y nos invitaron para que fuesen ellos, porque ellos saben la logística, ellos tienen también, se va cronometrando a cada corredor, o sea que saben exactamente saber cuántos minutos y cuántos segundos llevan. Y bueno, hoy tuvieron una ocasión especial en estos 15 años para nombrar como padrino a una persona que se ha destacado en el ámbito deportivo. Cuéntenos de esto. Pues fue nuestra idea hacerlo porque él es merecedor de tantos reconocimientos y tuvimos la oportunidad de contar con la arquitecta Susana Asensio por medio de la municipalidad también, que le dieron un homenaje. Ustedes lo vieron y nosotros lo escogimos como padrino de esta carrera y estos 15 años. Porque sus méritos siendo tan joven y lo más importante, él es del área, él es de acá, él es nuestro. Bien amigos, Maxivisión siempre presente en los mejores eventos y en este caso Maxi Sports dando cobertura a todas las disciplinas deportivas de lo que ocurre en nuestro departamento y a nivel nacional e internacional. Soy Miguel Estrada y espero que hayan disfrutado de las emociones y la lucha por cada uno de esos competidores de llegar a los primeros lugares del podio. Los dejo con las premiaciones y esto ha sido por mi parte todo en Maxivisión. Lo que quieres ver, que se la pasen bien. We'll be right back.
saludo para la gente que sintoniza Maxi Sport. La verdad, gracias por el espacio y espero que siempre sigan a los deportistas, que siempre vamos a estar dando lo mejor de nosotros dentro y fuera de la cancha.